igualdad laboral, igualdad salarial en el empleo y, por supuesto, llegar prácticamente a la eliminación de la violencia de género sería el gran objetivo. Debemos reforzar los derechos de las personas transexuales, al igual que otras personas han sido de las que más han sufrido y a las que tenemos que darles todas las posibilidades y todas las oportunidades. Diríamos que todos, PSOE, Podemos, se lo debemos al movimiento feminista. Debo decir que la agenda social del gobierno de coalición es quizá la agenda social más avanzada, que va a reducir más las desigualdades. Seguramente todos los gobiernos que en estos momentos conocemos en Europa. Mi perspectiva es que va a durar el gobierno de coalición y que hay una voluntad de fondo, más allá de las discrepancias que son naturales en un gobierno de coalición y que es la primera vez que estamos ensayando hasta cómo discrepar. Siempre pasa esto, cuando la derecha se derechiza, emerge la extrema derecha. Esto es una ecuación que lo podemos analizar en todos los fenómenos populistas, neopopulistas, de derecha, de extrema derecha, que se han producido. Mi experiencia dice que los acuerdos de Estado, que son tan buenos, son tan positivos para la vida pública, para la confianza, depende casi siempre de la voluntad de la oposición. Cuando la oposición quiere, hay acuerdos de Estado. Pienso que los expresidentes debemos de ayudar, debemos de contribuir a la convivencia política en el mejor terreno, en el de la tolerancia, en el respeto. Debemos de ayudar a España, debemos de hablar bien de España, debemos de respetar al gobierno.